El fútbol es un gran deporte que nos ha traído situaciones que lo convierten hoy por hoy como uno de los espectáculos más grandes del mundo. Algunas de estas en donde el temperamento y el comportamiento de los futbolistas han ido por el camino menos indicado. Es por eso que te invitamos a ver momentos antideportivos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con Roma-Juventus y mira cómo se encara el delantero de la Juve 1-1 con muchos jugadores de la Roma. Hasta el árbitro tiene que intervenir para que esto no vaya a asuntos mayores. Lo más fácil en estas situaciones es sacar la tarjeta amarilla e ir amonestando a todo el que la líe. Recientemente Vini se ha vuelto muy sucio con su juego. Y mira la que lía con David López solo por el balón. Y eso que el juego está parado. Luego David lo toca mínimamente y Vinicius cae completamente al suelo como si lo hubiesen matado. Muchas veces no conviene provocar porque el perjudicado eres tú. Ojito con la parada que le mete el jugador del Milán al del Inter. Y luego lo quiere levantar del suelo por teatrero. Aquí es cuando se monta la tángana. Y ya esto siempre va a más. Pasamos ahora a este agarrón que recibe el jugador de la camiseta blanca. La verdad que yo también estaría cabreado, porque en ese partido le hicieron como 3 o 4 faltas en menos de 20 minutos. Pero no puede reaccionar de esa manera porque es antideportiva y denigrante. Dios mío, de patadas que le dan al jugador de los Diablos Rojos. El pobre chico recibe patadas, pisotones y hasta empujones. Y luego, al empujar un poco a Moon, se forma esta mini tángana que por suerte acaba rápidamente. De nuevo Vinicius protagonizando una escena muy irrespetuosa con el jugador caliente del Pol. Estos dos chicos no saben controlarse, y cuando se juntan esto no puede ir bien. Pero atento a esto, porque normalmente Mbappé suele recibir muchas patadas y empujones, pero lo que no sabíamos es que él también las hace. La reacción del compañero del lesionado es la de defender a su compañero. Y cada vez está más caliente porque Kylian se está riendo en toda su cara. Pero no siempre Mbappé es malo. Aquí podemos ver cómo le agradecen físicamente y Neymar va a la ayuda suya. La verdad que la patada no tenía sentido ya que estaba fuera del campo y solo lo ha hecho para hacerle daño al jugador. Messi es uno de los jugadores que reciben más faltas porque es muy difícil pararlo. Y es la única solución. Pero las entradas que le hacen son de criminales. Si te das cuenta, uno de los jugadores que protesta es del Pol. Al parecer este chico es muy caliente, ¿eh? Se forma una tángana entre los albicelestes y los blancos. El árbitro espera a que se calmen para ir sacando tarjetas a todo aquel que le estaba liando o había tenido una conducta agresiva. Jorginho cae al suelo por este leve manotazo de su rival. ¡Levántate, crack! Imagina tener una oportunidad única de entrevistar a Cristiano Ronaldo y que pase esto. ¡Ronaldo, cómo pudiste! Mira cómo este jugador va por el rival sin el balón. ¡What the fuck! Eso es de pena máxima, pero es que luego a su compañero le hacen una entrada de criminal. Ahí es cuando se lía todo, porque el primer jugador va en busca del mismo jugador de antes. Me encanta la reacción del árbitro ya que actúa muy rápido y eficaz. ¿Sí recuerdas la reacción de Salah de hace unos minutos? Es por esto. Salah aprovecha que el portero no ha cogido el balón con las manos para poder robársela. Sinceramente lo que hacen los jugadores del Villarreal es un sinsentido, porque primeramente le han hecho un penalti como una casa al jugador inglés. Y mira lo que pasó con Modric y Laporte en la anterior Champions. La verdad que la actuación de Laporte no fue nada ejemplar como profesional, ya que le da un manotazo en toda la boca a Luquita. Al igual que he mencionado antes a De Paul, aquí podemos ver de nuevo a Vinicius, otro jugador muy caliente. ¿Y esto para qué? ¿A qué viene esa entrada, Carvajal? Se nota que querías hacer daño y que se encendiera el jugador para provocar una expulsión. Muchos jugadores no saben perder, y este es un claro ejemplo de un futbolista pequeño. La tángana que se forma por una jugada tan tonta es sorprendente. Este empujoncito tonto lo hacen para picar al futbolista porque ya conocen a Neymar y saben cuál es su punto débil. Menos mal que el colegiado supo prevenir todo lo que iba a suceder después. Pasamos a Dani Ceballos, que literalmente buscaba el penalti. La reacción de Mario Hermoso es la que todos tendríamos porque no hemos hecho nada. Ceballos se tira a la piscina como si le hubiesen partido el hombro. Mira cómo se aprovecha este jugador de la inocencia y juventud del pequeño Xavi Simons. ¡Venga ya, hombre! Hasta el propio Xavi le dice que no me toques más. ¡No me toques más, eh! Todos sus compañeros del PSV lo arropan como si fuesen hermanos. ¡Sí, señor! A la mínima que los delanteros reciben un poco de contacto en el área, se tiran para ver si les dan el penalti. Y es por eso que protestan tanto. Y además, en esta ocasión sobra completamente el empujón del futbolista del Napoli.
Como ves, hay muchas apariciones del Atlético de Madrid. Sí que tienen un temperamento agresivo estos chicos, ¿eh? En este caso no es De Paul, es Jiménez y el jugador alemán Ta. Tremendo plantillón en todo el pie del futbolista del Español. No es normal que De Paul haya protagonizado la mitad de estos momentos. Vaya hombre. Que se tome una infusión antes de jugar y así no será tantas veces expulsado. Lo peor de que se juegue un clásico es la tensión que hay en ese partido. Y a la mínima que no vaya como un equipo quiere, los futbolistas van a intentar contrarrestarlo de cualquier manera para que pierdan la concentración. Mira cómo estos chicos se empujan, se agreden e incluso se insultan de formas racistas entre sí. Hacemos énfasis en esta ocasión de penalti para Arjen Robben, donde el guardameta Roman Weinderfeller logra detener su disparo y el defensor Neven Subotic se lo celebra justo en el rostro al neerlandés. Sin embargo, la venganza sería consumada en lo que fue la final de la Champions League entre estos dos conjuntos, ya que justo sobre los instantes finales, Robben tomaría esta pelota filtrándose entre los defensores para definir de una manera mansa, logrando marcar el gol de la victoria, escena que pudo ser vista en vivo y en directo por el oponente que se había burlado suyo anteriormente. Bastante increíble, ¿no? Ponemos en nuestro alcance este recordado partido de Champions League entre Atlético de Madrid y la Juventus, en donde el conjunto colchonero lograría imponerse en la ida gracias a este gol de José María Jiménez, y en otra oportunidad, el tanto de Diogo Godín. Victoria que fue celebrada por el entrenador Diego Simeone, haciendo este gesto mientras lo gritaba hacia la tribuna. De esta forma, el equipo madridista había puesto un pie sobre la siguiente fase, pero no se percatarían de lo que ocurriría en la vuelta, ya que Cristiano Ronaldo aparecería en un centro marcando el tanto que le daba la esperanza al conjunto italiano. Después, en otra jugada donde se tira el centro al área, el bicho metería el frente que fue tapado por el portero, pero en la verificación del VAR se pudo determinar que el balón había entrado al arco, significando el empate en el marcador, y al final el comandante, por medio de una ocasión de penalti, conseguiría anotar el gol de la remontada, sellando el triplete en el partido, que funcionó para lograr la hazaña, replicando el mismo gesto que había hecho Simeone en el anterior partido, sin duda alguna una bestia total. Ponemos a nuestro alcance el duelo que vivió Luis Suárez en este partido contra el Español, primero viéndose cómo cayó dentro del área chica y el guardameta le daría un ligero pisotón, disimulando esto al tirarse también sobre el césped. En otra oportunidad el sudamericano no lograría tomar el balón y el portero se quedaría con él, celebrándoselo directamente. Además, apreciamos cómo Suárez tuvo un cruce contra un defensor y caería al suelo, poniéndose de pie bastante enfurecido, pero al final el delantero lograría cobrar su venganza, recibiendo este pase de Lionel Messi para encarar al arquero y marcar el tanto, dedicándole su celebración justo enfrente, aunque después se pudo ver cómo ambos pudieron arreglar las cosas y quedar en buenos términos, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped. El uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso. El árbitro pudo darse cuenta de esto, así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar cómo Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos cómo la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de Aston Villa se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención, donde la pelota estaba en juego. Cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente.
pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó, le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver cómo Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver cómo Cesc Fàbregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso. Cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera. Esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver cómo el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás, cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte, y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gavi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Tchouaméni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, ¿eh? Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rüdiger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mané en toda la cara. Eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mané, porque sabe que no le conviene discutir. ¡Ja! ¡Mira esto, amigo! Parece un meme. Como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, ¿eh? Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco, amigo! ¡Y qué poca profesionalidad! ¡Vaya tirón de pelo y vaya tortazo! ¡Ja, ja, ja! Messi con el balón y ¡pum! ¡Al suelo! Cuando se va a levantar, el defensa del Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia, ¡ah que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo, entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta, el jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas, y es por ello que decide actuar así. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla.
Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso. El árbitro pudo darse cuenta de esto, así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar cómo Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello. Por ende, tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero. Cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver cómo Leroy Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo. En este partido contra España, el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que esta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla. Por ende, la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Gianluigi Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público, el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos, donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido perfectamente al guardameta, teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos cómo la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de Aston Villa se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino, cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver cómo Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver cómo Cesc Fàbregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso. Cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera.
Esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver cómo el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás, cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner. Pero el español no estuvo de acuerdo con esto, ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte. Y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho. Sin embargo, el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gavi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Tchouaméni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, ¿eh? Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Cambiamos de escenario para situarnos en este partido de Champions entre PSV y Arsenal, checando este cruce entre Declan Rice y Luke de Jong, haciendo que el temperamento se saliera de lugar para ambos futbolistas al encararse frente a frente, sobre todo el británico, que también mostró su disgusto protestándole al colegiado principal. Hacemos mención del partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, checando esta fuerte entrada de Nico Schlotterbeck contra Ousmane Dembélé, causando esta polémica entre ambos conjuntos, notándose cómo Marquinhos se dio algunos agarrones, yéndose al suelo con el zaguero del conjunto alemán, saliéndose la cosa de control. Ahora llevamos a cabo esta oportunidad donde se estaba midiendo a este defensor contra el delantero, derribándolo al suelo, y luego cuando este se pone en pie se encararon frente a frente, topándonos con que el atacante volvió a tirarse hacia el césped acusando una agresión del zaguero, desembocando en una problemática que hizo que el partido se detuviera momentáneamente, mientras el tiempo transcurría y el jugador aún seguía tirado en el suelo. Hacemos énfasis en este defensor despejando la pelota, encontrándose con este oponente que le llegó de frente metiéndole un fuerte patadón que lo dejó tirado sobre el suelo, ocasionando que los demás compañeros suyos se fueran en contra de él, buscándole pleito por su manera tan imprudente de actuar, contando con la intervención del árbitro para intentar solventar todo, lo que parecía inútil porque seguían los intentos en contra del jugador agresor. Vamos con este partido del fútbol inglés entre el Manchester City y Wolverhampton, teniendo al futbolista asiático He Chang-Wang cayéndose al suelo, aparentando tener un dolor que lo dejó tendido. Sin embargo, Jeremy Doku se acercó para empujarlo y sacarlo del cuadro de juego para que no estuviera perdiendo nada de tiempo. Esto causó que se armara el problema entre ambos equipos, involucrando además jugadores disgustándose por esta actitud del futbolista ciudadano, teniendo que detenerse el encuentro durante algunos minutos hasta que todo se resolviera. Apreciamos por nuevo caso una escena del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, esta vez enfocándonos en esta definición de Taiwo Awoniyi, que se fue por encima del travesaño, quedándose tirado sobre el suelo acusando una agresión por parte del portero Ederson, teniendo como consecuencia esta disputa entre ambos, en la cual se estaban encarando frente a frente como si fueran unas cabras, contando con la intervención del árbitro principal, resolviendo todo al mostrarle las cartulinas amarillas a ambos jugadores. Nos movemos hacia el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, checando esta escena, en la cual Jude Bellingham llegó tarde a la disputa y le metió un fuerte patadón a Ángel Correa, dejando bastante adolorido al argentino, desembocando en una disputa entre ambos equipos, teniéndose esta imagen de César Azpilicueta dirigiéndole algunos comentarios al joven británico, cuestionando mucho su actitud, que se sobrepasó de la raya. A pesar de que vio la cartulina amarilla, la situación no parecía calmarse para ambos conjuntos. Continuamos con lo que fue este partido de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt y Friburgo,
en el cual se apreció esta disputa de Robin Koch contra un adversario, dejándolo tirado en el suelo, acusando muchísimo dolor. Ante esto, el portero Kevin Trapp se acercó para dirigirle algunas palabras al contrincante, dando a entender que simplemente estaba simulando. Esto causó el disgusto de otro jugador, que se acercó para darse agarrones y empujarse con el guardameta alemán. Finalmente, el árbitro resolvió este caso amonestando a ambos futbolistas. Bastante preocupante, ¿eh? Procedemos con este suceso ocurrido en el partido entre el Manchester City y Nottingham Forest, enfocándonos en esta disputa entre Rodri y Gibbs White, en el cual ambos futbolistas se calentaron bastante y se estaban dando algunos empujones, hasta que el español le cometió una agresión al contrincante que le dejó tirado sobre el césped. Por lo tanto, el árbitro no tuvo contemplaciones con él y le mostró la cartulina roja directa, debido a que en el VAR se pudo interpretar que lo tomó del cuello casi ahorcándolo, sobrepasándose de los límites permitidos en el contacto físico. Así que los ciudadanos tuvieron que quedarse con 10 jugadores por este hecho desafortunado para ellos. Observamos esta chance contando con este futbolista que intentó despejar este balón, y el oponente que lo estaba marcando se quedó tirado sobre el suelo acusando una agresión de su parte, causando que este se molestara con él dirigiéndole algunas palabras, desembocando además en que la cosa se pusiera algo picante con otros futbolistas que se fueron contra él, necesitando la intervención del juez de línea para intentar calmarlos. Aún así, se pudo notar como en una de las disputas, un futbolista se llevó un empujón por parte de un rival y terminó chocando con el colegiado del banderín. Hablamos sobre el partido de liga entre Real Madrid y Girona, checando esta fuerte entrada de Nacho contra Porto, dejando al número 24 bastante adolorido sobre el césped, recibiendo en un principio la cartulina amarilla, pero luego de verificarse en el VAR, se interpretó que era merecedor de la tarjeta roja. Esto obtuvo como consecuencia la disputa entre Antonio Rudinger y Cristian Stuani, poniéndose la cosa caliente, involucrando también a los banquillos de ambos equipos, pasando a ser bastante preocupante la situación, sabiéndose que ya no era un simple partido de fútbol, sino una batalla total de temperamentos. Seguimos con este caso, percatándonos de cómo este jugador se disgustó con su oponente, dándole una fuerte patada, desembocando en una disputa entre ambos que estaba bastante pasada de tono, dándose algunos empujones el uno al otro, necesitando la intervención del árbitro principal y también del juez de línea para tratar de calmar todo, contando además con los demás futbolistas de ambos conjuntos, que optaron por los empujones y los constantes roces entre sí, pareciendo que esto no se iba a resolver con cualquier cosa, hasta que llegó el árbitro sacándole la cartulina amarilla a los dos futbolistas que iniciaron este tremendo problema. No dejamos atrás este partido entre Osasuna y Real Madrid, observando esta disputa entre Federico Valverde y un oponente, en donde el uruguayo le mete un golpe en el rostro y también lo toma de la camiseta, ocasionando que el árbitro sancionara la infracción en contra del Halcón Churrúa. Ahora contamos con este cruce que hubo entre Dominic Szoboszlai y Solly March, en el cual el húngaro se fue con bastante imprudencia golpeando fuertemente a su contrincante, dejando al colegiado sin otra alternativa que mostrarle la cartulina amarilla. En lo siguiente observamos este cruce entre futbolistas, en donde el uno le metería una fuerte patada en la canilla al otro, dejándolo tendido muy adolorido sobre el suelo. Cambiamos de escenario para hablarte de este fuerte cruce del jugador Loïc Badé contra un oponente, dejándolo sumamente adolorido sobre el suelo, ocasionando que el jugador se llevara algunas palabras por parte de otro contrincante que además fue amonestado. Continuamos con Casemiro, como nuestro centro de atención, motivado a que el brasileño se fue con todo barriéndose contra su rival, provocando su caída contra el suelo, algo muy típico de ver en este rudo futbolista. Te traemos al jugador Randal Kolo Muani como nuestro protagonista, viendo cómo el francés se fue ferozmente en la disputa contra su oponente, encontrándose con que el árbitro sancionaría la falta en su contra, dejándolo totalmente impresionado. Al igual que no dejamos pasar a este jugador, quien verdaderamente se excedió metiéndole un patadón a su oponente en la altura del tendón de Aquiles, convirtiéndolo en un claro merecedor de recibir la tarjeta roja directa. Ponemos en escena al jugador Brais Méndez disponiéndose a recibir esta pelota, pero no podría hacerlo porque se llevaría una fuerte barrida por parte de un rival, el cual sería amonestado de inmediato. Seguimos con la disputa que tuvieron estos dos jugadores, en donde el uno le metería un codazo al otro, desplazándolo contra el suelo, considerándose lo suficientemente grave al punto de que el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla. Pasamos a observar esta disputa por la pelota, en la cual el jugador Félix Mecha intentó proteger la posesión, pero también le terminaría metiendo un codazo en el rostro a su contrincante, ocasionando que el árbitro le enseñara la tarjeta amarilla, dejando al mediocampista totalmente impresionado. Tocamos esta ocasión, en la cual Koke tuvo unos ciertos impactos contra su oponente Zubimendi, primero esta intercepción en donde lo derriba contra el suelo,
Y luego, cuando este llevaba la pelota, el español se fue a golpearlo directamente para poder dejarlo sobre el suelo. También nos fijamos del problema que se armó entre Ansu Fati y uno de sus contrincantes. Luego de esta disputa entre los dos, donde se estaban dando agarrones, el español sería amonestado y también su oponente reaccionaría bastante mal tomándolo de la camiseta para darle un fuerte empujón. En el partido entre Milán y Borussia Dortmund, tuvimos este fuerte cruce entre Emre Can y Oliver Giroud, en donde el alemán se pasaría de la raya metiéndole una fuerte plancha al galo, siendo inmediatamente sancionado con falta y amonestación para el hombre del Dortmund. Tocaríamos el partido entre Porto y Barcelona para apreciar esta acción donde Jules Koundé intenta despejar la pelota, pero también le dejaría la pierna puesta encima a su oponente Wendel, dejándolo tirado sobre el suelo, haciéndole también merecedor de la tarjeta amarilla. Ponemos a nuestro alcance lo que sucedió en este partido, fijándonos primero en cómo Lautaro Martínez se barrió fuertemente contra este oponente, dejándolo tendido sobre el suelo, y luego Bastoni también agredería al mismo contrincante, llevándoselo por enfrente en un choque entre los dos, consiguiéndose con que el árbitro sancionaría la infracción. Volvemos a comentarte acerca del partido entre Barcelona y Porto, viendo esta ocasión donde Gavi le mete un agarrón al brasileño Wendel, impidiendo su paso, y como ya venía con una cartulina amarilla, el árbitro le enseñaría la segunda para terminar expulsándolo del encuentro. Te presentamos esta escena que a más de uno dejó impresionado, motivado a la patada voladora que le metió Oihan Sunset a uno de sus oponentes, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped, obligando al árbitro a mostrarle la cartulina roja por haberse excedido demasiado. Tocamos el partido entre Arsenal y Manchester City, debido a este fuerte cruce que tuvo Mateo Kovacic contra Martin Odegaard, metiéndole una fuerte patada a la altura del tobillo, y luego el croata también golpearía fuertemente a su oponente Declan Rice, ocasionando que el entrenador Mikel Arteta se volviera como loco con el árbitro pidiéndole que fuera expulsado el futbolista ciudadano. Vamos con este partido entre Genoa y Milán, resaltando esta ocasión para el conjunto local en donde se arroja este pelotazo largo para el delantero, y el guardameta Mike Maignan sale de su área para intentar anticipar, pero se llevaría por delante a su oponente con un peligroso rodillazo a la altura del cuello, lo que dejó al árbitro sin otra alternativa que enseñarle la roja directa. Destacamos el partido entre Benfica e Inter de Milán, viendo esta disputa que tuvieron Denzel Dumfries y Nicolás Otamendi, en donde el argentino le da un empujón a su oponente y este reacciona mal devolviéndoselo para dejarlo tirado sobre el césped, ocasionando que el árbitro tuviera que mostrarle la tarjeta amarilla. Hablamos un poco sobre el derbi de Madrid, entre Atlético de Madrid y Real Madrid, apreciando esta ocasión en la cual Jude Bellingham le mete un fuerte patadón a su oponente Ángel Correa, dejando al argentino tirado sobre el suelo, desembocando en una pelea entre ambos equipos. Llevamos a cabo este partido entre Porto y Benfica, centrándonos en esta disputa que hubo entre Francisco Conceicao y Nicolás Otamendi, en donde el portugués le terminaría dando un golpe en el rostro a su oponente, desembocando en que el árbitro tuviera que amonestarlos a los dos, pero más allá de eso se pudo notar cómo continuaron dirigiéndose algunas palabras a lo lejos. Te mostramos este momento en donde el jugador William José se cae al suelo luego de una disputa con un oponente, pero termina alzando las piernas rozando ligeramente a un contrincante, que también exageraría acusando muchísimo dolor, ocasionando que el brasileño viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Nos metemos de lleno en este partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, apreciando cómo el jugador Isi Palazón se vio fuertemente golpeado primero en esta disputa aérea por el balón donde se lleva un codazo en el rostro, y luego en otro cruce se llevaría también un fuerte patadón en una de sus piernas. Parece que todos estaban siendo muy rigurosos con el pelado. Vamos a ver esta disputa entre Liverpool y Tottenham, apreciando cómo Diogo Jota cruzó a su oponente Destiny Udoji para detenerlo, cosa que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla, y luego de unos instantes tendría un cruce contra el mismo oponente, barriéndolo por detrás, obteniéndose que por lógica el portugués viera la segunda amarilla y fuera expulsado. Adentrándonos ahora en esta oportunidad, en donde Álvaro Morata estaba luchando la pelota contra Iker Muñoz y el Chimi Ávila, junto a la esquina de córner, apreciándose como Muñoz quedó tirado sobre el suelo acusando un golpe por parte del español, y luego Morata también quedaría dolido por un supuesto pisotón de Ávila. Sin embargo, el árbitro determinó que el jugador del Atlético debía ser expulsado por la agresión anteriormente hecha. Hacemos importante mención del partido entre Santos y Vasco da Gama,
Iniciando con esta situación donde el venezolano Jefferson Soteldo sería bastante atrevido parándose encima de la pelota enfrente de sus rivales, ocasionando que uno de ellos se fuera a golpearlo directamente, esto desembocando en un tremendo problemón entre ambos equipos, en el cual los jugadores del banquillo se alzaron contra sus oponentes, apreciándose como el chileno Gary Medel se enfureció dándose unos empujones contra un rival, teniendo como resultado que el árbitro le mostrara la cartulina roja. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Sampdoria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente. Debido a esto, el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora, nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Estrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área. Sin embargo, el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido una